Bueno, vamos a empezar esta clase. Es una clase bastante densa también, ¿ya? Abarca varios ítems relacionados a las infecciones por protozoarios, algunos helmintos, nematodes, céstodes y algunos trematodes también, ¿ya? Estas son clases que ustedes ya las hicieron cuando desarrollaron el curso de parasitología. Solo que vamos a tratar de enfocar un poquito con la parte clínica. Es bastante, por lo que vamos a tratar de resumir un poco. Entonces vamos a hablar un poco sobre los helmintons. ¿Ya? Para que ustedes puedan ver en este slide, ¿no? La prevalencia de algunas helmintiasis, sobre todo vean ustedes cómo en la región selvática es donde más predomina, ¿no? Puede llegar incluso hasta un 12,8% de prevalencia de las helmintiasis en general. Y en el resto del país, por ejemplo, ustedes van a la zona del centro del país, como la zona del norte, esta prevalencia de los helmintos puede llegar hasta un 4,11% aproximadamente, ¿no? Y en general, ¿no? La prevalencia de las parasitosis, por ejemplo, puede llegar hasta un 32,4%, sobre todo en la zona selvática. Y en la zona, digamos, la zona central y algunas ciudades de la costa, puede llegar hasta un 6,27%, ¿no? Estas son algunas estadísticas que se sacaron de algunos trabajos de investigación que se desarrollaron hace algunos años. Lamentablemente no se ha encontrado bibliografía reciente sobre la prevalencia de los mismos. Uno de los helmintos que siempre se estudia es la ascaridiasis. Es una geohelmintiasis causada por el Ascaris lumbricoide, ¿no es cierto? Es una helmintiasis cosmopolita que puede afectar más de 1.000 millones de personas en el mundo. En Latinoamérica hay más de 100 millones de personas infectadas por este parásito. Tiene una prevalencia importante, sobre todo en niños de 2 a 10 años. Existen algunas condiciones climáticas como la humedad, el clima templado, cálido, suelos arcillosos que promueven la existencia de este helminto. En Arequipa, la prevalencia se ha visto que puede llegar al 3% y en la selva, especialmente en algunas ciudades, puede llegar hasta un 90%. Vean ustedes aquí en este cuadro cómo la prevalencia, por ejemplo, en la población adulta puede llegar a un 33,16%, en la población infantil a un 18,75%, ¿no? Y en la población en general puede afectar a un 26,45%. Todo esto, de hecho, está sujeto también, digamos, al tipo de actividad que realizan las personas, ¿no? La población económicamente activa, de alguna manera, en estas zonas, en las zonas endémicas, está más expuesta por el tipo de trabajo que tienen que desarrollar, ¿no? Este es un nematode intestinal de mayor tamaño, se localiza preferentemente en el intestino delgado, es de color blanco, rosado, nacarado, y puede alcanzar un tamaño de 20 centímetros, ¿no? Sus formas adultas viven en la luz intestinal, ¿no? Y para que tengan una idea, la hembra puede colocar hasta 200.000 huevos por día, ¿no? El mecanismo de infección generalmente es la ingestión de huevos maduros, ¿ya? Ascaris lumbricoides completa o realiza el ciclo de luz provocando una neumonitis cuando llega, digamos, al pulmón, ¿no? Pueden vivir hasta 20 meses, vean ustedes, casi 2 años pueden vivir, ¿no? Esto es muy importante porque eso permite, digamos, una prevalencia persistente, digamos, de este helminto dentro del tubo digestivo del ser humano, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es su ciclo de vida. Aquí en el ciclo de vida, las deposiciones o las excretas que son
realizadas al aire libre, ¿no? En el suelo, húmedo o algo arcilloso, se van desarrollando los huevos. El huevo, digamos, a través de los alimentos o a través de las manos, ingresa, ¿no es cierto?, al organismo. Y van siguiendo el ciclo de luz, ¿no es cierto? Van siguiendo el ciclo de luz y ahí nuevamente ingresan a través del tubo digestivo para ubicarse definitivamente en el intestino delgado, ¿no? En general, el cuadro clínico que producen estos parásitos son prácticamente casi subclínico, ¿no? Casi ni se reporta porque la mayor parte son asintomáticos. Sin embargo, digamos, cuando están en los pulmones puede haber alguna forma de neumonitis o la ruptura de alveolos y algunos tabiques alveolares, ¿no es cierto? A nivel del intestino prácticamente no hay mayor daño. Sin embargo, en algunas poblaciones, sobre todo en niños, puede promover la desnutrición, ¿no es cierto? Y en general, pues esta es una enfermedad prácticamente casi asintomática. Vean ustedes acá una radiografía de un paciente que presenta una neumonitis por las formas larvarias del Ascaris lumbricoides, ¿no? Obviamente aquí no podríamos nosotros deducir en una simple placa de toras, digamos, de que esta condensación que observamos acá en el tercio medio del pulmón derecho pueda corresponder, digamos, a una infección por Ascaris lumbricoides. Sin embargo, el factor de riesgo, los datos epidemiológicos y todo ello permite, digamos, insinuar de que esto podría estar, digamos, comprendido dentro de lo que es el síndrome del Loefer, ¿no? ¿No? Dentro del ciclo de luz, que es lo que sigue este parásito. Cuando la cantidad de los parásitos es importante, puede provocar obstrucciones debido a la formación de algunos ovillos. Por ejemplo, si ingresa al colédoco, puede provocar una obstrucción, puede provocar un síndrome colédociano, una colangitis, ¿no? Puede ascender a la vesícula y provocar una colecistitis, entrar al páncreas y provocar una pancreatitis, ¿no? Si llega al hígado, puede incluso promover la formación de abscesos hepáticos, es decir, una serie de eventualidades clínicas en función de la ubicación de la ubicación caprichosa de este parásito, ¿no? En cuanto al diagnóstico, la concentración, digamos, a través del estudio de heces para la detección de digamos, los huevos de Ascaris lumbricoides, a través del método de Kato-Katz y de técnicas de Frotal, ¿no? Dentro de los otros estudios que pueden ayudar, digamos, a acercarnos al diagnóstico es la eosinofilia, ¿no? Hay los estudios serológicos o el PCR que también, digamos, ayuda un poco al diagnóstico, pero nunca están por encima, digamos, de la detección de los huevos de Ascaris lumbricoides a través de estos métodos que hemos comentado, ¿no? Se dice que hay una infección grave cuando se detecta más de 50.000 huevos, ¿no es cierto?, por gramo de materia fecal, ¿no? Si es leve cuando hay 5.000, en fin, son, digamos, estratificaciones que se hacen para ver la intensidad de la infección por el Ascaris lumbricoides. Vean ustedes acá un ejemplo, digamos, de un huevo de Ascaris lumbricoides, ¿no? Y este es un Ascaris lumbricoides en su forma adulta, vean ustedes, aproximadamente mide unos 15 centímetros, ¿no? Dentro de las anécdotas por este parásito, les puedo contar, ¿no?, los aspectos clínicos que hemos encontrado en algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tuvo un tromboembolismo graso, estuvo muy delicado, hizo una gastritis, una hemorragia digestiva, parece que eso irritó, digamos, al Ascaris lumbricoides, y el Ascaris lumbricoides empezó a salir por la boca,
impresionante, ¿no? El paciente se vio con parásitos ahí en medio de su boca, ¿no? Nosotros lo vimos, obviamente, en el hospital, ¿no? Y nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Como el paciente empezó, digamos, a vomitar el Ascaris lumbricoides. Hasta ese entonces él ni sabía que tenía Ascaris en su intestino, ¿no? Y este era un paciente que provenía, pues, del campo, ¿no? Aquí en Arequipa. Él nunca viajó a la selva, ¿no? Para que vean ustedes cómo, digamos, la prevalencia del Ascaris lumbricoides en las zonas en donde, digamos, se cultiva la tierra, ¿no? Perfectamente podemos encontrar este tipo de parásitos, ¿no? Aquí, el Ascaris provocando una obstrucción intestinal, vean ustedes, se puede observar la dilatación de las ascas. Se puede observar también, vean cómo se disponen los áscaris, ¿no? Provocando la obstrucción intestinal. Es impresionante, ¿no? ¿No? Vean ustedes acá, ¿no? Cómo puede provocar una gran irritación del intestino. Todas estas zonas longitudinales son los áscaris lumbricoides, ¿no? Vean ustedes acá. Todo esto en la luz que pueden observarse, ¿no? Y ahí provoca una inflamación a nivel de la luz del intestino delgado. Vean ustedes, ¿no? Esta zona hipodensa que corresponde, y en una sección transversal, ustedes pueden ver acá, digamos, los Ascaris lumbricoides, ¿no? Impresionante. Son estudios tomográficos, ¿no? Y acá en una colangiopancreatografía, vean ustedes, este es el endoscopio, ¿no? ¿No? Se está abordando el colédoco. Se aplica una sustancia de contraste, dibuja prácticamente todo el colédoco, el conducto hepático, ¿no? Luego viene el conducto hepático derecho, el izquierdo, acá viene el cístico, y vean ustedes esta zona hipodensa que corresponde a un Ascaris lumbricoides, ¿no? Todo lo que se ve clínicamente, ¿no? Casos excepcionales de ascaridiasis en el colédoco, ¿no? Provocando una obstrucción. En cuanto al manejo, el tratamiento se da con albendazol, 400 miligramos biodas, una sola dosis, ¿no? Nos da una tasa de curación del 100%. Una alternativa al tratamiento puede ser el mebendazol, que se da 100 miligramos biodas 2 veces al día por 3 días, o 500 miligramos biodas en una sola dosis, ¿no? Si se trata de una mujer embarazada, tenemos como alternativa el palmoato de Pirantel, ¿no? Y dentro de las alternativas en el tratamiento para esta parasitosis tenemos la ivermectina, la nitazoxanida, la piperacina, citrato, el levamisol, ¿no? La ivermectina y la nitazoxanida, que son medicamentos que actualmente están propuestos, digamos, para el manejo de los pacientes con SARS-CoV-2. Interesante. En cuanto a las medidas de prevención, siempre debemos de recordar que en este tipo de enfermedades, en este tipo de parasitosis, las medidas de prevención son muy útiles. Para eso se necesita mejorar el saneamiento ambiental, una buena adecuada disposición de excretas, el uso de letrinas, la higiene de manos, lavado y control de los alimentos, ¿no? En algunas circunstancias, cuando la prevalencia es muy alta, se puede dar un antihelmíntico cada 3 meses, ¿no? De esa manera podemos prevenir o eliminar, digamos, estos parásitos que los pacientes podrían contener. Luego tenemos otra parasitosis que es la anquilostomiasis, ¿no? También es una helmintosis intestinal causada por los siguientes nemátodos, el Ancylostoma duodenalis o el Necator americanus. Tanto su forma larval como de adulto pueden producir enfermedad, ¿no? Miren, más de 500 millones en el mundo están infestados por estos parásitos, ¿no? Que son el Ancylostoma duodenalis o el Necator americanus. En niños pueden provocar anemia, síntomas digestivos y generales, desnutrición también, ¿no? Vean ustedes cómo está distribuida esta parasitosis en nuestros diferentes grupos etarios y grupos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la selva en general, vean ustedes cómo existe una prevalencia bastante importante, ¿no? En la población general, el 14%
digamos, de prevalencia, digamos, en el año 2001, a través de este trabajo de investigación que se realizó, la población infantil en esos 6.37%. Así que ustedes afectan todos los grupos poblacionales. Realmente, pues, son enfermedades muy prevalentes. Estos gusanos miden 8 milímetros a 12 milímetros la hembra, ¿no? En la extremidad anterior hay una condición curvada hacia el dorso, ¿no? La boca tiene algunos ganchos que le permite agarrarse de la mucosa intestinal, ¿no? Se alimenta de sangre y detritos, pueden dejar pequeñas microúlceras. Miren ustedes, cada gusano puede ingerir de 0.2 a 0.3 mililitros de sangre por día. Es impresionante, eso significa de que la probabilidad de que produzca un síndrome anémico, ¿no es cierto?, es bastante alta. Este es el ciclo de vida, ¿no es cierto? ¿No? Este es el ciclo de vida de esta parasitosis, ¿no? Vean ustedes, acá, ¿no? El paciente, el portador del gusano, elimina los huevos, ¿no? Y en el suelo los huevos eclosionan, dan lugar a la larva radiciforme, la larva filariforme, y en este caso más bien penetran por la piel, ¿no? ¿No? Penetran por la piel, ascienden y también presentan el famoso ciclo de luz. Es decir, de algunas formas larvarias llegan al pulmón y del pulmón terminan en el intestino, ¿no? ¿No? Vean ustedes los ganchos que tienen en la boca, estos parásitos, es impresionante. La larva levariforme es elemento infectante para el hombre, ¿no? El contacto con la piel o mucosa oral puede promover la penetración de la larva, presente el ciclo de luz, eso ya lo hemos visto. El mecanismo de transmisión, bueno, ya digamos tiene que ser un suelo contaminado, ¿no? La prevalencia ya también es lo que hemos visto, pero vean ustedes algunos casos especiales de prevalencia, sobre todo en ciudades de la selva, ¿no? En cuanto al cuadro clínico y a la patología, en general son asintomáticas, excepto cuando penetra la piel, puede provocar cierto prurito o cierta dermatitis, pero después casi es asintomático. Estos son parásitos que cumplen el ciclo de luz, como ya les dije, ¿no es cierto? Y dependiendo de la cantidad de huevos que se detectan por gramo de heces, se va a indicar pues la intensidad de la enfermedad, ¿no? O de la infección, si es leve, moderada o severa. Entonces, digamos, en cuanto a la patología y el cuadro clínico, nosotros podríamos deducir, digamos, ¿no?, que luego de penetrar el gusano a través de la piel, sigue, digamos, el ciclo de luz pasando por el pulmón, finalmente llega al sistema gastrointestinal, generando, digamos, fenómenos de alteraciones en la nutrición y generalmente anemia, ¿no? El anemia que produce es la anemia microcítica e hipocrónica, ¿no? Se han logrado observar en algunos pacientes niveles tan bajos de hemoglobina como de 2 o de 1 gramo por decilitro. Es impresionante. Como es crónico, entonces el paciente lo va compensando progresivamente. Sin embargo, puede en algún momento ser una enfermedad mortal. En cuanto al diagnóstico, es muy importante la identificación de los huevos en las heces. Ocasionalmente se identifican las larvas. El método de CatoCas es un método cuantitativo bastante útil también. Y como la mayoría de las parasitosis, la eosinofilia es un factor que puede encontrarse. Ustedes saben, esta eosinofilia tiene mucha sensibilidad, pero su especificidad es muy pobre porque no nos dice que pueda corresponder exclusivamente a algún parásito en especial. Este es el huevo de la uncinoriasis de un Necator americano, o ancilostoma, son muy, muy, muy parecidos, ¿no?
En cuanto al tratamiento, igual que la ascaridiasis, se da el albendazol. Alternativamente se puede dar el mebendazol, ¿no? Como una medida, digamos, de tratamiento alternativo, se puede recurrir al palmoato de Picantel, la ivermectina. Se tiene que combatir la desnutrición si es que en los niños hay desnutrición, o la administración de suplemento de fierro si es que hay anemia, ¿no? Las medidas de prevención son muy importantes, ¿no? La adecuada disposición discreta, lavado de manos, la agua potabilizada, ¿no? La práctica de buenos hábitos higiénicos, ¿no? Luego tenemos otra parasitosis, que es la tricocefalosis. La tricocefalosis es producida por el Trichuris trichura. Es un hemato del intestino grueso, habitualmente comensal, pero capaz de producir una sintomatología grave cuando se encuentra en grandes cantidades en niños con problemas de digestión. El segmento poblacional que más se afecta en este tipo de parasitosis son los niños, ¿no? Y son los niños que hacen más frecuentemente fenómenos de desnutrición, fenómenos de anemia, retardo en el crecimiento, ¿no? Entonces, van presentando una serie de eventos clínicos que pueden ir comprometiendo la vida de los pacientes, ¿no? Vean ustedes algunas características de la parte epidemiológica, ¿no? Vean la prevalencia, por ejemplo, en Cajamarca puede llegar a un 14.8%, pero en Ayacucho es mucho más todavía. En Amazonas es 12.1%, ¿no? Generalmente son parasitosis pues más de las zonas húmedas, las zonas selváticas, ¿no? Y si se trata de los diferentes segmentos de la población, vean ustedes, la población adulta puede llegar a un 27.50% de prevalencia y la población en general 18.85%, ¿no? Ni qué decir de los lactantes, de los preescolares y de los escolares, que tienen una prevalencia también muy, muy significativa. El Trichuris trichuris es un hemato de aspecto blanquecino, ¿cierto? Miren, de 35 a 50 milímetros, algo encorvado. Generalmente la hembra es más grande que el macho. Y se une también a la mucosa por su porción anterior pilosa, que le permite agarrarse de la mucosa y alimentarse básicamente de sangre y algunos detritos, ¿no? Este es el ciclo de vida del Trichuris trichuris. Miren ustedes, se eliminan los huevos, llegan al suelo húmedo, ¿no es cierto? En el suelo los huevos van madurando, ¿no? Luego viene la ingesta de los huevos a través de diferentes mecanismos y entonces llegan al intestino y van provocando, digamos, la eclosión del intestino para desarrollarse y ubicarse en el intestino, en la mucosa intestinal, ¿no? Esta trichuriasis tiene algo especial, no presenta en el ciclo de luz. Pero y bien, ustedes también pueden vivir hasta 10 años. Es impresionante la cantidad de vida que tienen los trichuriasis, es impresionante. Casi tienen la vida de un animalito como por ejemplo los perritos, ¿no? 10 años, impresionante. Muy bien. El daño está relacionado básicamente con la carga parasitaria. Si la carga parasitaria es abundante, entonces habrá mayor daño. Y obviamente esto va a generar en una población selecta, que son los niños, generando desnutrición, generando anemia, generando fenómenos de colitis persistente, ¿no es cierto?, en este grupo de pacientes, ¿no? Y esto va a provocar, pues, fenómenos o trastornos en el crecimiento, alteraciones en la hemoglobina, ¿no? Alteraciones en el estado nutricional, sobre todo en los niños, ¿no? Pero como todas parasitosis, estos generalmente son asintomáticos, ¿no? Bueno, en general podría observarse ocasionalmente crisis disentéricas, dolor abdominal, meteorismo, náuseas, palidez, anorexia. Generalmente es lo menos frecuente, pero cuando se presenta un cuadro clínico en alguno de los pacientes, generalmente podemos observar este tipo de manifestaciones, ¿no? La anemia hipocrómica y microcítica,
La eosinofilia es un poquito más subrayante en estos casos, puede llegar hasta 50%, pero no es patognomónico, ¿no? El examen se hace a través de la detección de los huevos, de los huevos en exámenes de EODS. A veces se necesita una rectoscopía para hacer el diagnóstico de estos parásitos, como van a ver, ¿no? Ustedes tienen la forma de limón, los huevos de estas parásitos. Miren ustedes acá un prolapso rectal debido a una trichuriasis. Vean ustedes cómo los parásitos están dando vueltas en la mucosa, están agarrados de la mucosa intestinal, impresionante. Terrible, ¿no? Y toda esta mucosa pálida, inflamada, edematizada. Vean ustedes acá otra fotografía de una colonoscopía, ¿no? Donde se observa un trichura agarrado de la mucosa colónica. El tratamiento es el tratamiento de elección es con el avendazol, pero también se puede dar el mebendazol, ¿no es cierto? Generalmente la tasa de éxito es más del 80%. Siempre las medidas de prevención, no olvidar, lavado cuidadoso de aberturas y plantas, el lavado de manos, buena disposición de excretas, ¿no? La creación de adecuados hábitos higiénicos. Es muy importante todo eso. Luego tenemos la estrongiloidosis o la estrongiloidasis. Yes. Esta es una infección producida por un nemato del género de estrongiloides, más común en las zonas tropicales y caracterizado por la producción de un cuadro digestivo generalizado de curso crónico y pronóstico variable. En general también es asintomático. No tiene predilección por edad y sexo, más frecuente en adultos. En el Perú y en Brasil, 60% pueden estar infectados, sobre todo en las zonas endémicas, ¿no? Vean ustedes acá, por ejemplo, en la selva alta, el 18.48% de prevalencia, ¿no? La población en general, 7.72%. Estas cifras incluso podrían estar algo sesgadas, habida cuenta de que el diagnóstico de este parásito es mucho más difícil de hacerlo y por consiguiente es probable que en algunos pacientes que han sido sometidos a estudios para el diagnóstico fueron falsos negativos. La hembra mide 2 milímetros por 50 milímetros de 50 micras de diámetro, son muy, muy pequeños, ¿no? En infecciones graves puede invadir hasta el colon, pero generalmente su hábitat es la submucosa del intestino delgado, ¿no? Este es un parásito algo versátil en cuanto a su mecanismo de distribución y de reproducción. Puede reproducirse a través de un ciclo directo, a través de un ciclo indirecto o hasta fenómenos de autoinfección, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy escurridizo, ¿no? Entonces, si es que no se llega a eliminar a través de las heces, puede perfectamente reproducirse dentro del intestino, ¿no? Pero si, digamos, es eliminado hacia el medio ambiente, vean ustedes, puede tener varios cursos, ¿no? Cuando las larvas radiatiformes son eliminadas, vean ustedes, en el suelo puede dar lugar a las formas hembras y machos, ¿no? Los cuales dan lugar a la formación de huevos y finalmente llegan a las larvas filariformes, penetran por la piel y cumplen el ciclo de luz, ¿no? O de frente, si las larvas radiatiformes se convierten en larvas filariformes, ¿no? Y a través del mecanismo de penetración de la piel, ¿no es cierto?, llegan hasta el cuerpo humano y llegan luego a los pulmones cumpliendo el ciclo de luz, ¿no? De ahí pasan por el esófago, llegando al intestino delgado, donde se reproducen y van poniendo nuevamente huevos, ¿no? Es decir, tiene varios mecanismos, ¿no es cierto?, de reproducción y varios mecanismos de infección, ¿no? Lo cual los hace más difícil en cuanto a su manejo y a su detección. Entonces ya sabemos que el elemento infectante es la larva filariforme, ¿no? Básicamente es la larva filariforme.
No está claro por qué adoptan uno u otro ciclo de vida. Las condiciones ambientales podrían ser determinantes en todo esto, pero en realidad no está claro por qué siguen uno u otro, otra vía, o por qué tienen esas tres vías, ¿no? Se parece mucho al Toxoplasma gondii, ¿no? Que se reproduce por todo lado, y por todo lado encontramos los huevos, los quistes o los pseudoquistes del Toxoplasma gondii, ¿no? Dentro de la parte de la patología clínica, podemos observar prurito, pápula, edema en la zona de entrada de la piel, ¿no? En los pulmones, bueno, podría haber alguna forma de neumonitis, ¿no es cierto? En el intestino, puede haber alguna forma de inflamación catarral, ¿no? Algunas veces hay pequeñas úlceras. Hay una intensa eosinofilia, pero como ustedes ya saben, no es patognomónico de esta parasitosis. Se han observado cuadros graves y severos en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes con SIDA y con HTLV, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, como ya les comenté, generalmente es asintomático, ¿no? Se pueden observar algunos trastornos cutáneos, pulmonares y digestivos, ¿no? Puede haber un rash serpiginoso en la región perineal, en la región cutánea, como consecuencia de la migración de las formas larvarias del estrongiloides, ¿no? Ya saben que cumple el ciclo de luz, ¿no? Y cuando llega al tubo digestivo, puede haber un poco de náuseas, vómitos, diarreas ocasionales, puede provocar un síndrome de mala absorción, esteatorrea, etc., ¿no? Se ha visto de que en los pacientes que tienen HTLV-1 puede generarse un síndrome de hiperinfección, ¿no? Es una característica que se da sobre todo en este tipo de pacientes. Vean ustedes algunas radiografías de neumonitis por estrongiloides estercolares, ¿no? Bueno, acá es muy difícil poder decir si esto corresponde o no a una estrongiloidiasis, pero las características radiológicas, ¿no? Sobre la base de los aspectos epidemiológicos, factores de riesgo de la persona, etcétera, uno podría más o menos predecir de que estas placas radiográficas, en el contexto de un ciclo de luz, corresponden pues a una estrongiloidiasis o una neumonitis por estrongiloides circulares, ¿no? En cuanto al diagnóstico, la identificación de la larva en heces es una buena probabilidad, pero tiene una baja sensibilidad. Los métodos de Agar plata modificados pueden ser más sensibles para la detección de las larvas, ¿no? La serología es un estudio que se ha utilizado para detectar o determinar la presencia de estrongiloides estercolares, pero se ha visto de que hay muchos falsos negativos, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, ¿no? El PCR, la reacción en cadena de la polimerasa en heces, también se ha visto de que podría ser bastante útil, ¿no? De hecho, en algunos centros lo utilizan, pero todavía no tiene esa difusión, digamos, esperada, ¿no? En cuanto a la endoscopía, a veces no es necesario porque es muy poco a veces lo que, pues, se puede encontrar mediante una endoscopía. Entonces, esto lo hace un parásito muy difícil, no solamente de diagnosticar, sino también hasta a veces de tratar, ¿no? Entonces, la prueba de ELISA nos ayuda, tiene una sensibilidad de un 85-90%, ¿no? Bastante importante, pero ya saben que hay una buena cantidad también de falsos negativos. La prueba directa, ¿no? Es la detección del parásito en las heces, ¿no? Sin embargo, digamos, se optimiza el examen de heces cuando se estudian 7 muestras, ¿no? Y se ha visto de que puede llegar a una positividad de hasta el 100% cuando, digamos, se hacen varias muestras a la vez, como por ejemplo hasta 7 muestras, ¿no? Pero en general el estudio de heces tiene un bajo rendimiento. Por eso les decía de que la prevalencia que a veces mostramos en los estudios, en los trabajos de investigación, no necesariamente refleja la verdadera prevalencia de esta parasitosis en la población.
Vean ustedes acá en esta colonoscopía, hay pequeños, unos pequeños nodulitos de aspecto eritematoso, ¿no? Que corresponden a zonas donde están incrustadas, donde están agazapados aquí estos parásitos que son los estrongiloides circulares. ¿No? Vean ustedes acá, en esta tinción de hematocilina y eosina, ¿no? Ustedes perfectamente puede ser un estrongiloides circulares, ¿no? Y de hecho que lo es, ¿no? En cuanto al tratamiento, no se dispone de drogas 100% efectivas, sin embargo, la ivermectina es parte del tratamiento de primera línea. Se puede dar hasta 100 microgramos por kilo por día, por 2 días en una toma. Puede tener una tasa de curación hasta el 97%. El albendazol, digamos, puede, digamos, ser una alternativa cuando se administra 400 miligramos por vía oral por dos veces al día por 3 a 7 días. ¿No? Su efectividad obviamente no es semejante a la de la ivermectina, pero podría ser una alternativa si es que no tuviéramos ivermectina a la mano, ¿no? Y en las formas de, severas, en las formas diseminadas, en las formas de superinfección que se ven en los pacientes con HTLV-1, se puede dar la ivermectina de 5 a 7 días, ¿no? O hay algunos autores que plantean la combinación de ivermectina con albendazol. Las medidas preventivas es igual que todas las parasitosis. Eso es, tengámoslos presente, por favor, ¿no? Buena disposición discreta, el lavado de manos, lavado de los alimentos, muy importante, ¿no? Entonces, todos esos aspectos ayudan a promover y a prevenir la infección. Ahora vamos a tratar algunos protozoarios. En este caso tenemos a la tamoeba histolítica, a la amebiasis, muy frecuente en nuestro medio, ¿no es cierto? Esta amebiasis es causada por la tamoeba histolítica, ¿no? En este tipo, en esta enfermedad se ha visto que hay gran cantidad de asintomáticos, ¿no? Pacientes que no tienen ningún síntoma y lamentablemente muchos de estas personas trabajan en los restaurantes, en lugares donde se expenden alimentos y son los verdaderos vectores, los verdaderos transportadores de esta enfermedad hacia el resto de la población. Hay muy poca vigilancia, hay muy poco control. Entonces, recuerdo el caso de unos colegas médicos que fueron a comer a una cevichería, todos terminaron en el hospital con sueros, hicieron una gastroenterocolitis severa por entamoeba histolítica. Fueron a reclamar y al poco tiempo la cevichería tuvo que cerrar. Así es el fútbol. Existen tres especies parecidas de entamoeba. Tenemos la entamoeba histolítica, la dispar y la moskowski. ¿Ya? Sin embargo, la entamoeba histolítica es la que nos interesa desde el punto de vista clínico porque es la única patógena. Se localiza básicamente en el colon bajo dos formas, ¿no? El trofozoito y el quiste, ¿no? Habitan acá y en los procesos agudos vamos a encontrar básicamente los trofozoitos y las formas crónicas van a predominar las formas quísticas, ¿no? Vean ustedes acá un huevo de entamoeba histolítica. Este es el ciclo de vida. Vean ustedes, ¿no? El ser humano, que es portador de la entamoeba histolítica, elimina los quistes van madurando, ¿no es cierto? ¿No? Madurando, y el quiste maduro nuevamente es ingerido por el ser humano, en este caso. Pero acá tenemos que agregar algo más, vean ustedes, que la entamoeba histolítica puede tener otras localizaciones aparte del intestino. Puede localizarse en el hígado, puede localizarse en el pulmón, puede localizarse en el sistema nervioso central, en cualquier parte, a donde la corriente lo lleve, y ahí se queda. ¿No? El hombre es el principal hospedero de selvorio, ¿no es cierto? Esto tenemos que ser muy importante. Y la prevalencia mundial es del 10%, bastante, bastante alto. Y en países subdesarrollados mucho más todavía, que puede llegar hasta un 80%. Esta se ha considerado también como una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo en los homosexuales, ¿no?
Y la infección a través de los sexuales puede ocurrir hasta en un 30% de casos. Imagínense, por todo lado. Por todo lado, ¿no? Puede estar presente la entamoeba histolítica. La lesión principal son úlceras, úlceras que se producen a nivel de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Vean ustedes acá y tienen la forma de lesión en botella, es decir, la parte más apical es una parte prácticamente pequeña, estrecha, y la parte más profunda son lesiones, son grandes, ¿no? Como vamos a ver acá. Vean ustedes acá, vean ustedes, ¿no? Prácticamente la parte externa es algo angosto, pero si nosotros nos introducimos esa la úlcera, vamos a encontrar que es una úlcera grande, profunda y extensa. Vean ustedes, ¿no? Y está lleno, obviamente, de parásitos, de entamoeba. El 90% prácticamente es asintomática, ¿no? La forma clásica es la forma de la colitis amebiánica no disentérica. Es la forma más frecuente, puede haber dolor, diarreas, puede haber flatulencia, náuseas, dolor abdominal, sensibilidad del colon, ¿no? Y si los casos son más severos, puede haber incluso esta deshidratación, ¿no? Otra forma de presentación más severa es la colitis amebiana disentérica, ¿no? Entonces acá ya no solamente, digamos, hay diarreas, sino que además va a haber sangre en el contenido diarreico. El dolor va a ser mucho más intenso, puede haber distensión abdominal por la distensión de los mismos intestinos, ¿no es cierto? Puede haber, en algunos casos puede haber fiebre, en la mayor parte no. Puede haber prolapso rectal en niños desnutridos, ¿no? Esta es la colitis amebiana disentérica, es la forma más severa de la amebiasis. Sin embargo, puede haber algunas complicaciones de la amebiasis. Por ejemplo, puede provocar una colitis gangrenosa, dando lugar a una disentería grave, ¿no? Y a un abdomen agudo. Puede haber perforación intestinal, ¿no? Y entonces puede haber un abdomen agudo, una peritonitis, y llevarlo a un paciente a un estado de sepsis severa. Puede localizarse en el apéndice y provocar una apendicitis amebiana. O puede formarse una ameboma, una masa dura en cualquier lugar del colon, ¿no es cierto? De preferencia en el cielo y en los rectos sigmoides. En cuanto al diagnóstico, el examen directo sería ODS, nos da una sensibilidad de 85-95%. Acá lo que vamos a tratar de reconocer es el quiste o el tanfosfagito. Muy excepcionalmente se recurre a la rectosigmoidoscopía y el tacto rectal para hacer el diagnóstico. Realmente los exámenes de heces tienen bastante sensibilidad y nos permiten rápidamente detectar a la entamoeba histolítica. Sin embargo, cuando la entamoeba histolítica está fuera del intestino, por ejemplo, está localizado en el hígado, en el pulmón, tendremos que recurrir ya a otro tipo de estudios, como por ejemplo el ELISA, ¿no? Para detectar antígenos séricos y fecales, ¿no es cierto?, relacionados al entamoeba histolítica. Vean ustedes un trofozoito de entamoeba histolítica. Miren ustedes cómo el intestino se inflama tremendamente, ¿no?, en pacientes que tienen, digamos, amebiasis intestinal. Vean ustedes este tipo de lesiones que parecen pequeñas úlceras, ¿no es cierto?, que están relacionadas al entamoeba histolítica. Miren la úlcera, ¿cómo es la úlcera? Miren, ¿no? Cuello de botella, ¿no? Ese es el, digamos, el concepto que se conoce a la úlcera por la ameba histolítica. Vean ustedes la parte del fondo, es extensa, ¿no? Está lleno de un contenido proteináceo o inflamatorio que además contiene trofozoítos de entamoeba histolítica. En cuanto al tratamiento, básicamente tenemos que dirigirnos en las formas agudas a los trofozoítos. Para esto se tiene a los derivados nitroimidazoles, que son los medicamentos de elección para las formas trofozoíticas. Sin embargo, en las formas crónicas donde predominan los quistes, se puede indicar la paromicina, el yodoquinol, el diloxanide, ¿no?
Si hay un síndrome diarreico disentérico, generalmente debemos de pensar en la presencia de las formas trofozoíticas y para ello podemos recurrir al metronidazol, y se puede combinar con la paromicina o el tinidazol, ¿no? O la nitazoxanida, también se ha visto que es útil para la entamoeba histolítica. Y para las formas graves o extraintestinales, o sea, aquellas formas que pueden estar localizadas en el cerebro, en el pulmón, en el hígado o en cualquier otra parte, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos que recurrir al metronidazol, ¿no? Será el metronidazol por vía no venoso o por vía oral, que es seguido de paromicina. Las medidas preventivas son prácticamente casi las mismas a todas las formas de parasitosis que hemos conocido, ¿no? O que hemos conversado. Una presentación relativamente frecuente de la amebiasis o de la entamoeba histolítica es el absceso hepático mediano, ¿no? Bueno, este absceso se va formando, generalmente no produce fiebre, no produce malestar hasta que llega a cierto tamaño, donde va a producir malestar en el hipocondrio derecho, sensación febril, puede haber ictericia, no es muy frecuente, ¿no? Y cuando se hace el diagnóstico, generalmente a través de una ecografía o una tomografía, como ustedes pueden ver acá, rápidamente nosotros detectamos, ¿no?, la presencia de un quiste grande, ¿no? Es una colección, ¿no?, con paredes algo gruesas, ¿no? Vean, ¿no? Acá esta es una colección, un absceso amebiano rodeado de una capa fibrosa, ¿no? Y esto es sobre eso rodeado de una capa edematosa. Vean ustedes acá, bueno, esta es una tomografía y esta es una ecografía donde se puede ver, digamos, el absceso amebiano. Pero también puede haber absceso cerebral, como habíamos conversado, pleuroparenquimal, cutáneo, genital, es decir, diversas formas de presentación de la amebiasis. Esto tenemos que tenerlo siempre presente. Luego vamos a hablar un poquito sobre la giardiasis. La giardiasis es otra infección por otro protozoario, flagelado en esta oportunidad, ¿no?, que generalmente produce un cuadro de gastrointestinal alto, ¿no?, con un síndrome de mala absorción intestinal, distensión y dolor, ¿no? Pero la mayor parte, como las demás parasitosis, es casi asintomático, ¿no? Vean ustedes cómo es una giardialambria, vean ustedes, ¿no? Tiene la forma de una peguita, acá estarían sus ojitos, ¿no? Y esto, digamos, es lo que nosotros observamos en un examen de eso, en un examen con tensión, y se hace fácilmente el diagnóstico de una giardiasis, ¿no? El quiste es el elemento infectante, como ya saben, ¿no? Luego eclosiona, se convierte en trofozoítos, y son los trofozoítos los que producen la enfermedad aguda, ¿no? Es una infección cosmopolita en todo el mundo, ¿no? También se ha visto de que puede ser contagiado a través de las relaciones sexuales, sobre todo las relaciones homosexuales. También se ha visto en algunas mascotas, como el gato, el perro, el castor, ¿no?, que pueden albergar perfectamente este protozoo. Puede provocar un síndrome de mala absorción, como ya hemos visto, vean, este es su ciclo de vida. Ustedes eliminan el parásito a través de las heces, son los quistes. Los quistes van madurando, luego ingresa y van a llegar a los trofozoítos, ¿no? En algunos pacientes, sobre todo en niños, puede haber dolor abdominal y distensión, puede haber flatulencia, ¿no? Puede haber esteatorrea, puede haber lientería, ¿no? Generalmente da lugar a un síndrome de mala absorción, con pérdida de peso, y si es niño puede retardar el crecimiento, ¿no? Vean ustedes, este es el intestino delgado, no sigue una morfología anatómica adecuada, ¿no? Hay un componente inflamatorio en todo esto, ¿no? Y definitivamente esto tiene que estar asociado a una infección por giardialambria. En cuanto al diagnóstico, se hace a través del examen directo de heces para identificar los quistes o trofozoítos, ¿no? El estudio serológico con ELISA puede tener una sensibilidad y una especificidad de 91-95%. Realmente es bastante útil
el estudio serológico con ELISA. En cuanto al tratamiento, los imidazoles también son la medicación de elección, el metronidazol, ¿no es cierto? Se puede dar alternativamente la furosemida, ¿no? También el tinidazol. En fin, se puede recorrer a varias alternativas de tratamiento. Y la prevención es, como todos ya sabemos, lo que se hace, digamos, en este tipo de parasitosis. Luego tenemos otra parasitosis, ya que vamos a hablar un poquito sobre las teniasis. Pero las teniasis básicamente sobre la forma larvaria, que es la hidatidosis. Para empezar, diremos de que la equinococosis o la enfermedad hidatídica, que es parte del mismo proceso, es una zoonosis que afecta al hombre y al ganado, siendo el perro el huésped definitivo porque es el que contiene la forma adulta, ¿no? ¿No? Tiene una forma larval y metacesto del género de equinococos. Varias especies hay: el granulosus, el multilocular, el boyeli, el alegatus. Pero lo que nos interesa clínicamente es el Echinococcus granulosus, que es el que está relacionado, digamos, con la infestación del ser humano. Entonces, el Echinococcus granulosus es un cesto, ¿no? Mide 3 a 5 milímetros de diámetro, ¿no? Digamos, vive en el intestino, sobre todo de los perros. Ustedes van a ver acá. Esta es la tenia de la equinococosis, como ustedes van a ver acá, hay gran cantidad de proglótides llena de huevos para ser liberados por parásito. Vean ustedes, en la parte anterior tiene una corona de ganchos que le permite, digamos, agarrarse de la mucosa intestinal. Entonces, cuando el huevo es ingerido, libera el embrión el exacanto atraviesa el intestino y se localiza preferentemente en el hígado y en el pulmón, ¿no? Entonces, se ha visto que su desarrollo es lento, casi un centímetro por año, ¿no? Y puede llegar hasta 15 centímetros de diámetro. Nosotros hemos visto casos de hidatidosis hepática con unos quistes enormes, como de quistes también, hidatidosis pulmonar, con unos quistes grandes, ¿no? Antes que abarcan a veces la mitad o las dos terceras partes de uno de los pulmones. Y estas más o menos son las características, ¿no? Anatómicas de un quiste hidatídico, ¿no? Ustedes pueden acá ver las hidatidis hijas, con los protoscólices, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen esta membrana interna que tiene que ver mucho con la formación de las hidatidis hijas. En el interior hay un contenido líquido que contiene algunos electrolitos, ¿no? Dentro de la hidatide podríamos entonces dividirla en una capa de cutícula externa o una capa germinativa prolífera, ¿no es cierto?, que está en relación a la formación sobre todo de las hidatidis hijas, ¿ya? La capa externa es una capa gruesa, fibrosa, que es más dependiente del huésped, en este caso del ser humano, ¿no? Vean ustedes un quiste hidatídico tremendo, es impresionante. El líquido hidatídico es transparente, puede tener electrolitos, puede tener una densidad de 1007. Dentro de los elementos figurados podemos tener vesículas prolíferas, cólices, ganchitos, vesículas hijas que pueden estar libres, ¿no? Es decir, esta parte del quiste hidatídico, que es la capa germinativa prolífera, está en relación, pues, a la formación de las hidatidis hijas. Lamentablemente, el tratamiento médico puro tiene muchas limitaciones, no ha podido ser controlado a pesar de los intentos de varios trabajos de investigación, ¿no es cierto?, en la utilización, por ejemplo, del albendazol por 4 semanas, hasta 8, 12 semanas, ¿no es cierto?, no ha tenido, digamos, el éxito necesario como para decir de que el tratamiento médico solo podía, digamos, arrancar el quiste. Ya sabemos el mecanismo de infección, es la ingestión de los alimentos, verduras y agua, ¿no es cierto?, contaminada con huevos,
de esta tenia, ¿no? Vean ustedes, este es el ciclo de vida, miren cómo llega. Esta es la tenia, ¿no es cierto? Que se ubica en el intestino del perro. Esta tenia libera los huevos, ¿no? Los huevos en el suelo, digamos, sufren un proceso de maduración y luego ingresan con la ingesta de los alimentos al intestino, y de ahí se libera el embrión mesacanto, como les había comentado, y entonces puede migrar al hígado, puede migrar al pulmón, puede migrar a otras estructuras. He visto incluso que puede llegar hasta el hueso, al sistema nervioso central, a cualquier parte, variable, donde la corriente lo lleve. Pero más frecuentemente lo observamos en el hígado y en el pulmón, y entre los dos, más frecuentemente en el hígado, ¿no? Asintomático. Mientras no moleste, el paciente va a estar tranquilo, no va a sentir absolutamente nada, excepto que se localice en el ojo o en el sistema nervioso central, en donde el crecimiento sí le va a traer algunos tipos de problemas de tipo motor, de tipo sensitivo, de tipo funcional, y eso sí es mucho más molestoso, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico, ya sabemos, una radiografía simple nos acerca tremendamente al diagnóstico, una ecografía con mayor razón, ni qué decir de las tomografías, ¿no? El examen parasitológico en los líquidos del quiste hiatírico también nos ayuda para ver si es un, determinar sobre todo si es un quiste viable o si no es un quiste viable. Ustedes van a ver varias imágenes acá. Vean ustedes este paciente con diferentes formaciones nodulares de aspecto quístico que se localizan en ambos campos pulmonares. Esto es muy frecuente, es una siembra pulmonar muy infrecuente realmente, ¿no? Es excepcional. Generalmente es uno, máximo dos, pero generalmente es un quiste que se observa, ¿no? Así como en este caso de acá, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? En el lóbulo medio se encuentra esta imagen redondeada que es compatible en un quiste hiatírico. Y acá tenemos un quiste hiatírico complicado, donde se ha reventado, ha habido probablemente una vómica. Acá vemos un nivel hidroaéreo. Y esto probablemente va a desarrollar un absceso pulmonar, lo cual complica el panorama. Y ustedes miren acá, esto parecen cuatro tumores enormes acá, pero son quistes hiatíricos, ¿no? Estos son casos, ¿no?, raros, de presentaciones múltiples de quistes hiatíricos, tanto en pulmones, bueno, también en hígado, porque habitualmente lo que se encuentra es uno solo, ¿no? Habitualmente. Esta es la ecografía, vean ustedes, la ecografía, como uno puede resaltar acá estas imágenes, ¿no es cierto?, hipodensas, ¿no?, que reflejan la presencia de líquido en una formación de aspecto quístico. Son los quistes hiatíricos, ¿no? Este es un quiste hiatírico multilocular, tiene varias formas acá, como si tuviera varios quistes, ¿no? Este es un quiste enorme que se encuentra en el hígado, en el lóbulo izquierdo. Impresionante. Miren ustedes acá, este es otro ejemplo de un quiste hiatírico, para que nunca se olvide. Prácticamente en el hígado casi no hay la capa externa fibrótica. Esta es una presentación ocular impresionante, ¿no? La presentación ocular. Esta es una presentación del sistema nervioso central. Acá no es el típico quiste, pero sí hay un componente inflamatorio difuso que abarca prácticamente el hemisferio izquierdo, ¿no? Hay gran edema cerebral. Esta es la forma quiste, ¿no?, del quiste hidatídico, con una gran reacción inflamatoria, ¿ven ustedes? Ya está ya incluso más también calcificado. Dentro de los estudios, ¿no?, el estudio que más se ha visto, se acerca al diagnóstico, es el estudio de ELISA, ¿no? El ELISA es un estudio, es un método de estudio que se ha visto, tiene bastantes ventajas en comparación a los otros tipos, porque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, y eso nos permite acercarnos tremendamente al diagnóstico del quiste hiatírico. Es decir, si yo tengo una ecografía o tengo una tomografía y veo una imagen quística, luego le pido una ELISA y me sale positivo, obviamente tiene que más duda en el diagnóstico, se trata de una hidradidosis. Y entonces, por ejemplo, el ELISA a nivel del hígado, por ejemplo, el IgG tiene una sensibilidad de un 80-90%, el IgE hasta el 92%, a diferencia de los otros, ¿no?, métodos, está muy por debajo del ELISA.
Y si es a nivel del pulmón, de repente aquí varía un poquito porque el IgG en ELISA puede llegar hasta un 85%, el IgE hasta un 70%. Pero no es inferior a las otras formas, ¿no? No es inferior a las otras formas o a los otros métodos de diagnóstico. Aquí vamos a presentarles rápidamente qué es lo que nosotros esperamos encontrar en los pacientes que tienen diferentes formas de presentación de quistes hidatídicos. Los quistes hidatídicos, ¿no?, pueden tener diferentes categorías en cuanto a su viabilidad. Hay quistes que son viables porque, digamos, tienen hidátides hijas, es decir, que en la probabilidad de que reventaran, digamos, puede haber una diseminación de los mismos. O puede haber quistes que no son viables, es decir, no hay hidátides hijas, no hay quistes hijos, es un líquido básicamente estéril, en donde la probabilidad de diseminación de la hidatidosis prácticamente es inexistente. Y la ecografía nos ha ayudado mucho a tratar digamos, de identificar a los quistes hidatídicos que pueden ser viables o que no pueden ser viables, y en función de eso, digamos, se ha planteado estrategias terapéuticas, tanto la estrategia terapéutica de la colocación de sueros tóxicos dentro del quiste hidatídico y asociado, digamos, a una resección quirúrgica. Entonces, ustedes, se les ha hecho este tipo de clasificación desde el CL, C1, C2, C3, C4, C5, ¿no? Y esto ustedes lo van a ver después. Lo importante es que hay una tendencia a disminuir el tratamiento quirúrgico. Lamentablemente esto todavía no está tan diseminado, y lo que se hace actualmente o lo que se promueve actualmente es la técnica del PAI o el método del PAI. PAI significa punción, aspiración percutánea, introducción de un protocolicida y la reaspiración, ¿no? Entonces, esto, digamos, se hace con mucha facilidad, ¿no? Facilita, digamos, unas cirugías cruentas. Este protocolicida, que son soluciones hipertónicas, mata prácticamente a todas las quistes hijas que pudiera haber en el líquido hidatídico, ¿no? Y esto puede ir acompañado también de un tratamiento con ciclos de albendazol, ¿no? Entonces, un tratamiento mixto entre el PAIR y el albendazol se ha visto de que puede tener digamos, evolución bastante aceptable, ¿no? Y haciendo el seguimiento ecográfico, en los pacientes se ha visto cómo puede disminuir el tamaño del quiste y hasta sin desaparecer. De todas maneras, la parte quirúrgica no la podríamos desechar porque hay casos en los cuales es muy difícil realizar la punción, el método del PAIR, por ejemplo, ¿no? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en estadio C4, C5, prácticamente no hay quistes. Se tiene que tener una gran experiencia para poder, digamos, determinar con exactitud si un quiste hidatídico está viable o no está viable, ¿no? Estas son formas viables de quiste hidatídico, pero acá no, ¿no? Bueno, estas fotografías no son tan claras, pero, digamos, la experiencia de estos profesionales nos permite. Pero no solamente es en cuanto a la viabilidad, sino también al tamaño. Por ejemplo, vamos a tomar un caso. Si se trata de un quiste CE1, digamos en etapa CE1, ¿no?, la descripción, que es la lesión quiste unilocular no ecoica con signos de doble línea, está considerada como una etapa en activo. Pero si el tamaño es menos de 5 centímetros, el tratamiento preferido podría ser solo albendazol. Pero si es más de 5 centímetros, entonces se podría darle al albendazol más el PAIR, ¿no?, el método percutáneo de aspiración, ¿no?, ¿no? O un tratamiento alternativo solamente se da, pues, el PAIR, ¿no? Es más o menos para que tengan ustedes una idea. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con un quiste hidatídico en etapa CE5? ¿No? La descripción ecográfica es pared sólida más calcificaciones.
La etapa es inactiva, es decir, no está viable, ¿no? El tamaño, bueno, es variable. Y el tratamiento preferido es observación. ¿Por qué razón? Porque no tiene viabilidad. Entonces, no necesita, por ejemplo, colocar un protocolicida o darle la albendazol. Sin embargo, dependiendo, digamos, de las condiciones del paciente, dependiendo del tamaño, muchas veces se recurre a la cirugía, porque es un quiste que está ocupando un espacio, está comportándose como una masa, ¿no? Pero entonces la cirugía será relativamente más accesible, ¿no? ¿No? Entonces, es así, digamos, cómo es el abordaje de la hidatidosis, digamos, en los tiempos modernos, ¿no? Básicamente lo que se trata de priorizar dependiendo de la experiencia y dependiendo de esta estratificación que les estoy planteando, ¿no es cierto?, el tratamiento sea menos frecuentemente de tipo quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo se recurre a la cirugía? Cuando los quistes son complicados, cuando hay múltiples vesículas hijas, cuando los quistes son más de 10 centímetros de diámetro, cuando el tratamiento percutáneo no está disponible, ¿no? Cuando hay alta probabilidad de ruptura de los quistes o en los quistes extrahepáticos, ¿no? Pulmón, hueso, cerebro, bueno, ¿no? Y siempre se trata de realizar una terapia adjunta con albendazol o mebendazol, ¿no? Muy bien, vean ustedes un quiste hepático equinocócico. Vean ustedes acá, ¿no? Impresionante. Vean ustedes cómo el quiste es tan grande, ¿no es cierto?, que comprime el conducto hepático, porque este es el colédoco, este es el cístico, produce el conducto hepático común, prácticamente lo comprime, ¿no?, y lo adelgaza. Este es un paciente que ha hecho como especie de un síndrome colerosiano. Interesante. Luego vamos a hablar rápidamente sobre la toxoplasmosis. La toxoplasmosis también es un protozoario, ¿no es cierto?, que es un parásito muy cosmopolita, se encuentra prácticamente en todo el mundo, ¿no es cierto? Este toxoplasma de aspecto piriforme puede medir de 3 a 6 micras, ¿no? Tiene varias formas de presentación clínica, tiene forma de quiste, pseudoquiste, quiste, en fin, tiene varias presentaciones como lo vamos a ver en el desarrollo de su presentación, ¿no? Miren ustedes, en Estados Unidos el 11% de personas entre los 6 y los 49 años son cero positivos a toxoplasma gondii, ¿no? Pero en otros países como en el Brasil, sobre todo en áreas endémicas, puede estar el 78% de los pacientes pueden estar infectados, ¿no? En Estados Unidos las mujeres gestantes son positivas en un 15% de casos, ¿no es cierto? La prevalencia puede ser tan alta como hasta un 87%. La cosa es bastante seria con el toxoplasma gondii. Entonces hay un grupo poblacional que es muy especial, ¿no?, para el daño que puede provocar el toxoplasma gondii. Y me estoy refiriendo sobre todo a las mujeres que están embarazadas, ¿no?, y que por alguna casualidad puedan contraer esta infección, ¿no? Entonces, miren ustedes las formas de presentación: quiste o quiste, el taquizoíto, ¿no? El huésped definitivo es el gato. Es decir, ya saben, si alguien tiene gatos en su casa, hay que pensarlo dos veces o hay que pensarlo 10 veces para tenerlo. Y si decidimos tenerlos, uno tiene que estar completamente limpio. Porque el gato va a transmitir esta enfermedad a través de la piel, de su pelaje, de sus secreciones bucales, oculares, de las heces, ¿no es cierto? Y si yo tengo gatos y además crío aves de corral, peor todavía, ¿no? Porque este es un parásito que está en todo lado. Y si yo vivo en el campo y tengo gato y tengo ganado y tengo todo eso, peor todavía. Si tenemos que, y si tengo, y si cultivo, digamos, sobre todo cultivo frutos de tallo corto, peor todavía, ¿no? Porque
las deposiciones donde se encuentran los quistes, estos se diseminan fácilmente por todo el terreno. Y entonces la probabilidad de contagio es alta. Es un gran problema la toxoplasmosis. Es un verdadero problema. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Sobre todo las mujeres, ¿no? Puede haber una transmisión vertical de madre a feto. Y eso sí sería, eso es una cosa muy seria, ¿no? También a través de las transfusiones sanguíneas o el trasplante de órganos también se puede infectar. O la ingestión, pues, de las formas oquísticas, quísticas, ¿no? ¿Qué pasa si yo me como, por ejemplo, vamos a comer, por ejemplo, un borreguito, ¿no? Y la carne cruda, ¿no? Tan de moda que están las parrilladas, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Generalmente, esta es una enfermedad, pues, asintomática, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunocompetentes. El 10 a 30% puede tener algún tipo de manifestación. Generalmente a veces se confunde con un síndrome gripal. Puede haber linfadenopatía, un poquito de fiebre, sudoración, y ahí pasa. Mialgias, y ahí pasa. Ahí queda. Casos raros. Puede haber miocarditis, estrés, neumonitis, encefalitis. Pero son casos raros. Claro que se describen, pero son casos muy raros. Miren ustedes cómo en una forma aguda de toxoplasmosis, vean ustedes el vaso cómo está enorme. El hígado también es hepato esplenomegalia importante, ¿no? No logro ver acá los ganglios de la cadena retroperitoneal, pero bueno, están descritos. Salvo que este sea, no, hasta no es, puede parecer cuerpo vertebral. Muy bien. El diagnóstico diferencial, ya hemos visto, hay que hacer diagnóstico diferencial por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV, tularemia, tuberculosis, algunas causas no infecciosas. En cuanto al diagnóstico, los estudios serológicos son muy importantes. Dentro de esto es el estudio de ELISA, ¿no? Las técnicas moleculares como el PCR se ha visto que también ayudan bastante, tienen una muy alta sensibilidad y especificidad. Y naturalmente la histopatología cuando queremos identificar pues, al protozoario, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, sobre todo pacientes con HIV, ¿no? El gran problema es que pueden desarrollar formas graves de toxoplasmosis. Pueden desarrollar procesos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y entonces la cosa se hace más seria, ¿no? Entonces el ELISA es el método más usado, ya hemos hablado, para detectar tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina M. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad que llega hasta el 99%. Solamente es bastante útil. Es decir, hay que hacerse los estudios para descartar toxoplasmosis, sobre todo en los grupos poblacionales de alto riesgo. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Anticuerpo de inmunofluorescencia, prácticamente no se usa. La atención de salud enferma, esto lo he traído para que ustedes vean cómo es parte también de la historia de los estudios que se hacían para detectar toxoplasmosis, ¿no? La IgM puede aparecer a la semana, ¿no? Sí, puede seguir elevándose y esto, digamos, nos habla de una infección aguda de toxoplasma gondii, ¿no? Luego aparece la IgG a las 2 semanas, 2 o 3 semanas, pico a las 8 semanas y dura toda la vida, ¿no? Entonces, si yo encuentro IgM e IgG, estoy hablando de un proceso de toxoplasmosis que está entrando ya, digamos, por decirlo así, a la forma subaguda o la forma crónica de IgM. ¿Cómo se interpreta? Bueno, esto es un poco confuso. Lo importante es saber de que en un escenario de toxoplasmosis clínica, a veces la IgM no es que desaparezca a las 2 o 3 semanas, puede persistir por mucho tiempo, puede persistir por más de 4 meses, y esto puede generar algún tipo de confusión, sobre todo cuando encontramos IgM e IgG positivo, ¿no? Entonces, a veces se hacen algunos test de avidez con IgG para tratar de discriminar el proceso, ¿no? Y saber si es un proceso agudo o es un proceso crónico. Es muy importante, sobre todo, en las formas de toxoplasmosis congénita, ¿no? Pero en general,
En general, la presencia de IgM nos dice que hay un componente agudo de enfermedad, ¿no? La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto? Tiene una sensibilidad que puede llegar al 85% y una especificidad al 95%. No es mejor que la ELISA, pero digamos es más específico, ¿no? Y la histopatología para detectar el taquizoíto o el quiste, ¿no? A través de técnicas de matosilina y eosina o la técnica de Ryder o de Jensen, ¿no? Que nos permite identificar al quiste. Vean ustedes acá, impresionante. Vean ustedes, está lleno de quistes, pequeños quistes, estas células. Impresionante. Vean ustedes acá. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto. En cuanto al cuadro clínico, ya hemos comentado también que generalmente es asintomático, que los pacientes inmunocompetentes hasta un 10 o 30% pueden presentar algunos de los síntomas. Muy rara vez puede ocurrir una forma severa de toxoplasmosis en pacientes inmunocompetentes, pero en los pacientes con inmunosupresión sí puede haber casos muy severos. Y ni qué decir, digamos, de este grupo poblacional especial que es la madre gestante, ¿no? La madre gestante, dependiendo si la transmisión se produce en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, ¿no? Se dice de que cuando se produce en el primer trimestre, la incidencia es muy baja, pero la severidad de la enfermedad es bastante importante. Pero si es en el último trimestre, ¿no es cierto? La incidencia de enfermedades sí puede ser más alta, pero la severidad, ¿no? Es menos importante, ¿no? Hay casos menos severos de enfermedad, ¿no? La afectación, ¿no? Es básicamente a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la retina, ¿no? Puede provocar corretinitis, alteraciones en el sistema nervioso central por las calcificaciones, hidrocefalia, en fin, una serie de eventualidades que se producen. Vemos que es una corretinitis tremenda, ¿no? Entonces, todo esto nos hace, digamos, recapacitar acerca del significado de las mascotas, sobre todo el gato, dentro de la casa, ¿no? De la prevalencia tan espectacular que tiene esta enfermedad, no solamente en este país, sino en el mundo, y de lo peligroso que puede resultar en la madre gestante, ¿no? ¿Vean ustedes, ¿no? La señora joven que está embarazada, que cría el gato, lo cuida, bonito, todo perfecto, está gestando y de repente se come pues el sanguchita, ¿no? No se lava las manos. Vean ustedes la cantidad de problemas que puede provocar, ¿no? La toxoplasmosis congénita, vean ustedes un poquito de hidrocefalia, que podemos saber si ya casi es una gran hidrocefalia, ¿no? Entonces, todo esto negro es líquido cefalorraquídeo, es incompatible con la vida. Pobrecito, es un niño, prácticamente está desahuciado, ¿no? Vean ustedes la placenta. En fin, son diferentes formas de presentación de la toxoplasmosis en el sistema nervioso central, ¿no? Diferentes tipos de lesiones. Es un paciente que no tiene hidrocefalia, pero sí se ha localizado en el parénquima cerebral, ¿no? El tratamiento es útil en la infección aguda, puede durar hasta 2 meses. No hay un beneficio claro en las formas quísticas, es decir, no es un tratamiento que mate o elimine completamente a la toxoplasma, sobre todo en las formas crónicas, ¿no? En los regímenes orales, que puede durar de 2 a 4 semanas, ¿no? Podemos utilizar la pirimetamina más la sulfadiazina más la leucovorina. Según un régimen alternativo podría ser la pirimetamina más la clindamicina más la leucovorina, ¿no? Esto, sobre todo, la clindamicina en pacientes que pudieran ser alérgicos a las sulfas, ¿no? Uno puede elegir este otro régimen, ¿no? Si no se dispone de pirimetamina, el trimetoprim sulfametoxazol es una alternativa, ¿no? Pero si hay alergia a las sulfonamidas, ¿no? Como en el caso anterior, obviamente no podemos dar el trimetoprim sulfametoxazol y la atovacuna podría ser una alternativa. En fin, son varios los regímenes que se siguen en el tratamiento de los pacientes con toxoplasmosis, ¿no?
Si es una toxoplasmosis ocular, se puede pensar en la posibilidad del uso de glucocorticoides, ¿no? Y si el paciente tiene SIDA, entonces ni hablar. Con mayor razón, nosotros podemos recurrir a cualquiera de estos esquemas de tratamiento de pacientes con toxoplasma. No hay una vacuna. Como las otras parasitosis, hay que tener mucho cuidado con los hábitos higiénicos dietéticos, muy importantes, ¿cierto? Luego vamos a hablar un poquito sobre la fasciolasis. Esta es una zoonosis parasitaria producida por un tremato genético, ¿no? ¿No? En donde tiene varios intermediarios, como por ejemplo el caracol, ¿no? Esta es una enfermedad ligeramente endémica también en nuestro medio, ¿no? Por la forma de presentación. El parásito que tiene la forma de una hoja lanceolada, tiene un cono cefálico, puede medir de 2 a 3 centímetros de longitud, color café blanquecino, ¿no? Elimina huevos, es hermafrodita, ya se reproduce solo. Vean ustedes, acá está la fasciola hepática, ¿no? Interesante. Y este es el ciclo de vida de la fasciola hepática. Vean ustedes acá, el ser humano, el hombre que es el huésped, elimina los huevos. Entonces, los huevos sufren todo un proceso, ¿no es cierto?, de un proceso de intermediación, digamos, en el medio ambiente, ¿no es cierto? Entran al caracol, salen las formas que se van a localizar, sobre todo en los, digamos, en los vegetales de tallo corto, ¿no? Estos son ingeridos, pueden ser ingeridos por el ganado vacuno, bovino, o por el ser humano, y nuevamente se repite el ciclo, ¿no?, de esta enfermedad. De acá un cuadro más resumido, ¿no? ¿No? Este es un parásito que se localiza fundamentalmente en el hígado. En el hígado elimina los huevos a través de los conductos biliares, ¿no es cierto? Llega al suelo. Vean ustedes, acá se forma el miracidio infecta el caracol, ¿no? El caracol sufre algunas metamorfosis, se produce las formas de las cercarias, la metacercaria, que se localiza en los berros. El berro, que es una verdura que se come con bastante frecuencia en algunos medios, ¿no? Y si no es el berro, cualquier vegetal de tallo corto, ¿no? Y luego es ingerido y luego se produce nuevamente los histomas juveniles que se localizan a nivel del hígado, ¿no? Puede estar en la lechuga, la alfalfa, la hierbabuena, el perejil, el berro, en fin, toda una serie, vean ustedes. Es impresionante esta histomatología. Esta enfermedad, estos histosomas. Un caso clínico que siempre recordamos en relación a esta enfermedad, un paciente que hizo una colangitis grave con gran ictericia, una ictericia progresiva a predominio directo. Un paciente que por la colangitis hizo una sepsis severa y se le daba de todo, pues el paciente no mejoraba. Hasta que a alguien se le ocurrió pedir un examen de heces y se encontraron huevos de esta parasitosis, de este tremato. Entonces le dio el tratamiento y mejoró espectacularmente. Por eso es muy importante la historia clínica, ¿no? De dónde vive, de dónde viene, dónde vive, ¿no? Qué tipo de hábitos tiene, ocupación, todo eso es muy importante. Una buena historia clínica pues nos acerca casi a un 60-70% de diagnóstico, con alta probabilidad. Es una cosa muy importante. Durante el periodo de invasión puede haber un poquito de hepatomegalia, puede haber un poquito de fiebre, urticaria, ¿no? Puede haber un poco de dolor en el hipocondrio derecho. Durante el periodo de estado, es decir, cuando el parásito se instaló en el hígado, puede haber un poco de hepatomegalia, fiebre. Si compromete la vesícula, puede haber colecistitis. Si compromete el colédoco, puede haber un síndrome colerosiano con colangitis. Entonces, es muy importante, digamos, conocer todas estas partes, ¿no? En general, puede ser básicamente asintomático. Sin embargo, ¿no? Como ocurre en muchas parasitosis que ya hemos visto, ¿no? Este parásito puede
tener otras localizaciones, pulmón, pericardio, sistema nervioso central, variable. Si el tamaño que lo cogió discurre fácilmente por el torrente sanguíneo, ¿no? En donde se ubique, ahí produce la enfermedad, ¿no? Entonces es una cosa que debemos de saber, ¿no? Vean ustedes acá, ¿no? Acá hay unas lesiones hipodensas compatibles con este tremato, la fasciola hepática. Vean ustedes, ¿no? Parecen metástasis, ¿no? Me hace hasta metástasis hepáticas. Uno podría pensar como diagnóstico diferencial en esa posibilidad. Vean ustedes el conducto hepático acá, muy distendido, dilatado. Un poco de hepatomegalia. Hay hepatomegalia, definitivamente, con un poquito de esplenomegalia. De hecho. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir un examen de heces fácilmente o pedir un ELISA, ¿no? Para aproximarnos al diagnóstico. Fasciolasias ectópicas, hemos visto, puede estar en cualquier lugar, ¿no? Este es, vean ustedes acá, paciente que se le hace, digamos, una CIPRE, ¿no? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se le hace, y se ve como consecuencia de un síndrome colangiopatía, ¿no? Y una colangitis, ¿no? Y entonces lo que se encuentra, ¿no? Es una viabilidad muy, muy dilatada y una imagen del efecto de la línea en forma ovoidea en el tercio distal del colédoco, el tercio distal. La verdad es que no lo logro ver, bueno, de repente en ese momento que lo he tomado, cómo se podría hacer esto, digamos, si tenemos un buen ojo, ¿no? Pero bueno, acá hay un stop. La verdad que no está muy clara, pero definitivamente esta imagen lo que nos quiere ilustrar es cómo, digamos, una fasciola hepática ha podido migrar al colédoco y provocar una obstrucción generando un síndrome colédoceano, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿no? La detección del gusano o los huevos nos da mucho valor, mucha importancia, digamos. El método de ELISA, ya saben que tiene una sensibilidad de 97%, realmente es muy útil el método de ELISA. El PCR en tiempo real en heces tiene una alta sensibilidad. Son los estudios que más se utilizan, obviamente el ELISA por encima, por el costo, ¿no? La laparoscopía, la endoscopía o cirugía también, pero es muy raro hacer una cirugía para hacer el diagnóstico de una fasciolasis. La tomografía, la resonancia, el ultrasonido, la colangiografía, es que todos son estudios que sí nos aproximan bastante, ¿no? Estos estudios más un método de ELISA nos ayudan, nos aproximan con gran exactitud al diagnóstico de fasciolasis, ¿no? Y si podemos detectar los huevos a través de un estudio coprológico, obviamente nos ayudará mucho más todavía. En cuanto al tratamiento, el triclavendazole, Facinex, que se da 10 miligramos por kilo por día, viral por 1 o 2 días, ¿no es cierto? Es un tratamiento de mucho valor. Y como tratamiento alternativo tenemos el bitinol, que se puede dar de 30 a 50 miligramos por kilo por día en dosis única, ¿no? O puede haber una duración de 30, de 10 a 15 días, ¿no es cierto? Dependiendo de las condiciones y de la intensidad del tratamiento. La nitazoxanida también se ha visto de que se ha propuesto como una alternativa de tratamiento para la fasciolasis, pero una tasa de curación del 80%. Las medidas de prevención van a estar relacionadas al ciclo de vida de este parásito. Destruir los caracoles, secar los pantanos, ¿sabes? Es muy, 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 muy contradictorio a veces, ¿no? Porque no podemos dejar de producir la lechuga, el perejil, todos esos vegetales tratarios cortos, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es tratar de romper la cadena en algún lado. De repente no evitar los caracoles. Pues si no hay caracoles, sencillamente no va a poder desarrollarse la fasciola, ¿no?